Interludio 2, Senza te dirá, ¿por qué estás tan nervioso? Pero la atmósfera de esas dos personas ahora parecía que estaban saliendo, ¿verdad? La escena es la habitación de la enfermera a la medianoche. La enfermera de la escuela, Konuki Sayo, escucha las voces en sus auriculares mientras toma notas. Siento que también soy responsable del amor de Raymond-chan. Yo te apoyaré, gracias, me siento mucho mejor ahora. El nombre de Nokimiso está encerrado en un círculo en el centro del papel. Los nombres de Yakisio y Yanami están escritos en los lados izquierdo y derecho, y el medio está conectado por una línea. Un triángulo amoroso, cierto. Aunque se encontró el teléfono, el dispositivo de grabación no lo encontró. Bueno, ¿qué debo hacer con esta conversación? Las dos chicas son bastante cercanas a pesar de estar en un triángulo amoroso. Algunas partes de la conversación son difíciles de entender. Sin embargo, esas dos no están dando esa sensación tensa y atada. Si ese es el caso, estas son las únicas posibilidades. Uno, Nokumisu y Yakisio están haciendo esas jugadas extremas bajo los ojos de Yanami. Dos, Yanami acordó que Yakisio se uniera al juego. Konuki hizo girar su bolígrafo mientras escribía otro. 3. Yanami finge que no sabe que están engañando y lo disfruta. El cuerpo de Konuki-sensei se estremeció después de escribirlos todos. ¿Qué tipo de operación es esta? El nivel es demasiado alto. El chico llamado Nokumisu parecía muy discreto, pero no esperaba que su técnica fuera tan inteligente. Cuando era estudiante, estaba saliendo con 3 chicos al mismo tiempo. No esperaba que entrara a este mundo en el primer año de secundaria. Me estoy haciendo vieja. La habitación resuena con el ruido del aire acondicionado. Konuki se apoyó en la silla mientras miraba al techo. Entonces, escuchó a alguien patear la arena suavemente. Un ruido tan silencioso sería cubierto por otro si fuera durante el día. Konuki se puso de pie e inmediatamente cambió a su modo de maestra. Después de todo, tiene que instar a los estudiantes a que se vayan a casa si todavía están aquí a una hora tan tardía. Konuki miró por la ventana. Una chica con uniforme escolar pisó el bloque de salida antes de salir corriendo al oscuro patio de recreo. Konuki-sensei inmediatamente se siente atraída por la chica aparentemente fusionada con la noche. ¿Es estudiantes de allí? ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? Konuki usaba pantuflas porque tenía prisa. Ella está muy sorprendida después de ver la cara de la chica. ¿Es esto también una coincidencia? ¿O eres el de antes? Sensa, ¿qué estás haciendo aquí tan tarde? La chica hizo la misma pregunta antes de continuar alegremente. Ya es viernes por la noche. Sensa tiene sus razones. Como maestra, es ciertamente imposible decir que quiere verificar las voces grabadas en secreto en las noches de fin de semana. Además, estas son las líneas de Sensa. Ya son las 9 de la noche. De repente, quería correr. Además, hoy no estuve en un club. Ella sacó la bebida deportiva de su bolso y se la bebió. Apúrate. Regresa a tu casa ya. ¿Quieres que te lleve? Sensa, ¿puedo correr 100 metros por última vez? ¿Vas a correr? Konuki sonrió amargamente. La chica solo le respondió con una sonrisa encantadora. Siento que puedo hacerlo mejor la próxima vez. Se olvidó de secarse el sudor. La chica miró fijamente la oscuridad frente a ella. Sus ojos están fijos en la línea de meta. Siento que podré captar algo. Konuki pensó que si ella era tan apasionada por algo a su edad, sus días de juventud podrían haber sido completamente diferentes. Claro, adelante. Por supuesto, Konuki no se arrepintió, pero tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Es solo que piensa que la chica es demasiado encantadora para ella. La chica de piel color trigo le respondió con la sonrisa más brillante del día. Por supuesto,